¿Cómo están? Saludos mis amigos desde el sur de Florida, Aurelio Moreno. Y quiero comentarles sobre Errol Spence Jr., este The Truth Spence, quien dice que puede regresar en octubre o noviembre. Recuerden que este boxeador estuvo a punto de perder la vida hace un año exactamente, cuando en un accidente espectacular a bordo de su auto deportivo, perdió el control, él mismo fue expulsado del carro. Y sobrevivió de milagro, y de hecho las pocas heridas que tuvo fueron es un milagro de que este hombre esté con vida y que tenga todavía la oportunidad de volver al boxeo. Este es campeón mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo, un extraordinario boxeador, y él está tratando de regresar. Recuerda que tiene marca de 26-0 con 21 knockouts. Es uno de los boxeadores más importantes, más impresionantes, una de las figuras de esa categoría junto a Manny Pacquiao, obviamente, y a Terence Crawford. Él está dentro de esa categoría, dentro de es tan bueno. Y él ha dicho que, bueno, que quiere regresar en octubre o noviembre, que quiere hacer una pelea por lo menos este año. Lo que sucede es que Spence quizás pueda estarse apurando un poquito, no necesariamente en el regreso, sino en el boxeador que quiere. Se han dado especulaciones de que quiere pelear inmediatamente, por ejemplo, con Crawford. Terence Crawford, es quizás uno de los mejores boxeadores libra por libra del momento, definitivamente, no hay ninguna duda de eso. Y exponerse ante un Terence Crawford después de un accidente de esta naturaleza creo que no le conviene. El mismo Terence Crawford le dijo o le advirtió a Spence que él no quería pelear con Spence una vez Spence se recuperara del accidente, porque considera que era una pelea donde él no tiene nada que ganar y tiene mucho que perder. Y esto yo lo había mencionado anteriormente en un video. Él dice, si pierdo ante Spence, me dice, bueno, te perdiste ante un boxeador inválido que viene de un accidente, y si gano, le ganaste a un boxeador que viene herido, que no es la figura, que no es el boxeador que inicialmente fue. Así que es diferente, es un poquito difícil que se consiga un boxeador de buen nivel él para regresar a hacer su primera pelea después de ese accidente. Spence hizo unas declaraciones al programa All the Smoke de Showtime. Ahí fue donde reveló sus planes, lo que tiene para este año. En una charla con Matt Barnes y Steven Jackson, Spence dijo que durante todo este tiempo ha estado entrenando y particularmente ha estado tratando de perder peso. Estaba tratando de perder peso que había ganado, obviamente, durante toda esta inactividad que ha tenido. Reveló que si uno ha tenido problemas con las sesiones físicas, no ha podido hacer sparring debido a que debe ponerlos... Perdió dientes durante el accidente. Se debe poner dientes para volver a hacer sparring. Y esto es específicamente lo que dijo. Si bien no ha tenido problemas con las sesiones físicas, no ha podido hacer sparring debido a que le deben poner los dientes fijos que perdió durante el incidente. O sea que fue bastante serio. Aunque en realidad no le pasó nada considerando lo que pudo haber sido. Pero imagínense, perdió los dientes. Este es como un campeonato para mí. Creo que he perdido como 15 libras hasta ahora. Por ahora estoy entrenando solo para perder peso. Soy un tipo que sube mucho de peso y a veces llego hasta las 185, 186 libras. Estaba bien, bien pesado. Imagínense, 147 libras a 187, 40 libras de más de peso. Así que por ahora estoy corriendo dos veces al día, por la mañana unas 4 a 5 millas y por la tarde voy al gimnasio y entreno manoplas con mi entrenador. Añadió Errol Spence. Y uno de esos rivales de Spence en su retorno podría ser Mikey García, a quien precisamente él derrotó en 147 libras cuando García subió de peso de las 135 a las 147 libras. En vida, esto de milagro, él fue expulsado del carro, manejando un carro deportivo a más de 100 millas por hora. No le pasó nada considerando que pudo haber muerto en esta... en este accidente, no tenía el cinturón de seguridad puesto y solamente salió con pequeños rasguños. Él todavía se está recuperando de este accidente para volver a pelear, y Mikey también me dijo que él espera, si Dios quiere, enfrentarse a Errol Spence en una pelea de revancha. Primero, que era un peso muy superior a su peso natural de 135 libras, que también enfrenta a un rival demasiado peligroso, un rival invicto, un rival con muchas cualidades. Yo le pregunté directamente si él creía que había cometido un error en esa pelea. Él me dijo que no, que sencillamente fue una mala noche, que no tuvo nada que ver con el peso, quizás el rival,
pero él ahora está obsesionado. Él dice que él puede pelear en 147 y puede ser en campeón en 147, pero que si hay oportunidad para pelear en 140, incluso contra el mismo Manny Pacquiao, entonces lo haría. Lo que quiero decir es que uno de los potenciales rivales de Errol Spence podría ser este Mikey García, a quien Spence derrotó fácilmente en una pelea en marzo del año pasado, de 2019. Obviamente Mikey venía subiendo de peso, la 135, se salta a la 140 y pelea en 147. Spence lo domina fácilmente. Ahora también está el dilema si Mikey García esto se quiere quedar en la 135. Bueno, ya no puede hacer la 135 libras. O quedarse en la 140, sencillamente, buscar a un Manny Pacquiao. Pero él dice que él puede pelear en la 137, en la 145, pero en la 140, en la 147. Estamos hablando de Mikey García. ¿Por qué hablamos de Mikey García? Porque él pudiera ser uno de esos rivales que se puede enfrentar a Spence en el regreso de este boxeador, evitando inicialmente a los boxeadores más peligrosos de esa categoría, que serían esto, Pacquiao, también en la 147, o el mismo Crawford. Para mí Crawford es mucho, mucho más peligroso que cualquiera de esos. Así que tiene que tener cuidado. Joven todavía, pero hay que tener cuidado en una pelea de regreso después de un accidente tan grave. Con esto me despido de ustedes por ahora, Aurelio Moreno, y por favor no olvides, suscríbete a este mi canal de YouTube, que estamos ganando muchos suscriptores, y entre más suscriptores mejor. Ustedes me ayudan, ustedes muchísimo, no tienen idea, muchos suscriptores, entre más suscriptores más información podemos tener, y los invito por favor a hacerme preguntas, a participar de estos análisis. Ustedes lo han hecho, muchos comentarios, mucha retroalimentación, mucho feedback, algunos apoyando nuestra opinión y otros no tanto, ¿no? Pero eso es lo que queremos, el debate, y el todo dentro del respeto. Así que por ahora me despido de ustedes, Aurelio Moreno. Por favor, no olvides, suscríbete a mi canal. Gracias.